Yo soy Kelly Walsh aquí, firmo como Kilogramo y trato de ser artista plástica. Estoy practicando neomuralismo, arte urbano y generalmente mi trabajo se enfoca en lo que soy yo. Entonces, Kilogramo es lo que estoy produciendo, los animales, las muñecas, todo lo que estoy produciendo actualmente. Voy a cuarto ciclo de la carrera de Artes Plásticas y gracias al apoyo de la universidad yo tuve muchas más facilidades para poder disfrutar muchísimo más de lo que fue el gran festival. Yo siento que gracias a la carrera de Artes Plásticas, artistas que ya venían, que ya tienen como que el talento en sus manos, aprenden a manejarse de una manera más técnica, más profesional. Mi obra en general se basa en ilustraciones sobre mujeres, sobre animales. Últimamente estoy haciendo animales antropomórficos. Me llama bastante la atención de la unión de la naturaleza con el ser humano y sobre todo con la mujer. He vivido rodeada de mujeres demasiado fuertes, profesoras, amigas. Mi familia es lo que generalmente me inspira para lo que soy yo. Siento que nosotros somos como surrealistas, como este arte de Latinoamérica que es como que muy mágico pero realista, y siento que eso es lo que somos generalmente, naturaleza viva, naturaleza andante. Apenas salí del colegio yo tuve la oportunidad de pintar en el Festival de Convergencia de San Francisco en Cuenca y era el inicio, como decir el inicio de Kilogramo básicamente, porque ya estaba yendo a otros lugares a pintar. Mi trabajo va desde ciudades como Cuenca, Machachi, Pujilí, Quito, Sangolquí. Yo actualmente tengo muchos muros acá en Oja. Yo estoy segura de que escogí la profesión que me va a hacer feliz. Estoy muy orgullosa de pertenecer a la carrera de Artes Plásticas y a la universidad.